Bueno, ¿qué os parece? Mira, mira, mira qué belleza. La grande, grande, grande maliciosa. Mirad, espectacular lo que tenemos aquí. Sigamos para arriba. Todavía nos queda algo más de sendero para llegar, porque queremos llegar justo al punto de arriba más alto. Pero vamos, que esto es increíble, ¿no? Como digo yo. Así que bueno, sigamos para arriba. Mirar. Y luego aquí, allá al fondo, que está justo nublado, está la bola del mundo, como hemos dicho antes. Sigamos, esto es vida, ¿no? Ya os digo, son unas aproximadamente unas 6 horas de ruta. Dependiendo de los descansos que se hagan, si son parciales, un poco más completos y tal. Pero vamos. La verdad es que para esta ruta o sendera no hemos ido tampoco muy full equipados, por así decirlo. No hemos llevado aquí todo lo que deberíamos de llevar, pero ha sido una ruta, pues, dentro de lo que cabe, bastante liviana, ¿no? Y no, la verdad que, vamos, fenomenal. Así que, bueno, aquí estáis viendo cómo van cambiando las cosas, ¿no? Entre una ruta y otra, tiro porque me toca. Estoy broma. Así que nada. Aquí va mi mujer de piloto a bordo. Fotógrafa especial, profesional. No hemos llegado todavía. Me está echando la bronca porque no hemos llegado. Pero bueno, estamos No digas que hemos llegado. en la media parte casi de la maliciosa, ¿vale? A media parte. Ahí tenemos a nuestro chinglín. Perro, un aventurero. Este sube todo, este te sube la maliciosa en 10 minutos. Nosotros tardamos 4 horas y... No, 6 horas, mejor dicho. Tiene unas piernas, vamos. Pero mirad, unas vistas con un cielo alucinante. Yo por mí me quedaba aquí a vivir. Así que esta es mi historia. Nuestra Y historia. nuestra historia. Perdona. Así somos, un grupo de mochileros.